Hola a todos, bienvenidos a mi ponencia. Yo soy el doctor Miguel Ángel Luna y soy coordinador de la unidad funcional de mama en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. El encargo ha sido a ofreceros un breve resumen sobre cuál debería ser la formación básica en un especialista en patología mamaria y voy a ver si en estas diapositivas os lo puedo explicar. Bueno, en primer lugar, hay que explicar a partir de qué especialidades vamos a poder trabajar en el campo de la senología. Es cierto que durante décadas y desde diversas sociedades e instituciones se ha intentado elaborar una especialidad solo en patología mamaria, pero de momento la formación especializada en nuestro país solo permite acceder a través de estas especialidades. Las especialidades en cuanto a cirugía mama son tres: la ginecología, la cirugía general y la cirugía plástica. Cualquier especialidad que sepa operar la mama es la mejor especialidad. No cabe duda de que en algunas de las especialidades podemos tener algunas ventajas. Por ejemplo, en ginecología conocemos bien la patología del embarazo y la patología integral de la mujer. Y en la cirugía plástica también podemos tener una base sobre la cirugía reconstructiva. También desde la cirugía general podemos tener ciertas ventajas como el conocimiento de la cirugía en otros sistemas del cuerpo humano. Obviamente, no únicamente la cirugía es la única forma de tratamiento del cáncer de mama. Sabemos que necesitamos de tratamientos sistémicos y de otros tratamientos locales como la oncología médica, la oncología radioterápica. Es fundamental en el tratamiento de la patología mamaria tener un buen diagnóstico. Por lo tanto, desde la radiología también podremos optar a participar en este proceso y también a partir de otras especialidades como la medicina nuclear y la anatomía patológica, que van a ser fundamentales para el buen desarrollo de esta especialidad. Bien, pues nos podemos formar en el campo de la senología a través de todas esas especialidades, tanto quirúrgicas como médicas, y nos podemos formar en un hospital donde tengan una unidad de mama. Si bien es cierto que la formación recomendada sería en una unidad de mama que cumpliese los requisitos que nos marca a la Sociedad Europea, la USOMA. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues tener más de 150 casos al año, tener más de 50 casos de cáncer de mama por cirujano, formar parte de una unidad multidisciplinar donde se pueda realizar reconstrucción tanto inmediata como diferida a la cirugía mamaria, donde la paciente tenga un apoyo psicológico, donde la gestión de casos lo lleve enfermería y en una unidad donde se promueva la investigación existan comités multidisciplinares. Si en nuestro hospital no podemos optar a estos criterios mínimos que tienen las unidades de mama, podemos realizar una rotación externa en otro hospital donde se cumplan o incluso un programa de fellowship en otro hospital, tanto nacional como extranjero. Creo que es importante también realizar un máster o posgrado que nos especialice todavía más en la patología mamaria o en la senología. Si bien es cierto que al final de la residencia hemos realizado una rotación en mama, creo que si se quiere uno dedicar a la patología mamaria o se le requiere en su hospital, creo que es necesario realizar un máster en senología. Subjetivamente, para mí, el máster más recomendado es el máster que realiza la Academia Internacional de Senología en la Universidad de Barcelona, el máster en senología de la UB. Tenemos opciones, según el tipo de especialista, a realizar una especialización en patología mamaria. Este sería más recomendado para cirujanos. O otra especialización en oncología médica e investigación. Este sería más recomendable para oncólogos. Y aquí vemos, por ejemplo, que una de las virtudes que tiene este máster en su especialización en patología mamaria es que no solo
se habla de cáncer de mama, sino que se habla también de la mama normal y la patología benigna. Hay que destacar que el 90% de las consultas que realizamos en unidad de mama son de patología benigna y también se aborda el cáncer de mama precoz y el cáncer de mama metastásico. El máster de la Universidad de Barcelona, en su segundo año, también comprende realizar rotaciones externas, que las podemos realizar en hospitales nacionales o en el extranjero para poder ver cómo funcionan otras unidades de mama además de la nuestra, y también con casos prácticos y un trabajo final de máster. No solo existe este máster, subjetivamente es el que yo hice y es el que recomiendo, pero hay también otros másters. Por ejemplo, hay un máster de la Fundación de Estudios Mastológicos que se realiza en Madrid, que también goza de un gran prestigio, es de la Universidad Menéndez y Pelayo, y la Asociación Española de Cirujanos va a lanzar otro máster. Desconozco las fechas, en la página web pone que es próximamente, pero es un máster con muchos créditos, tiene 60 créditos, es 100% online, no sé si comprende algún horario de prácticas, pero obviamente cualquier máster pues tiene el prestigio suficiente como para poder especializarse en senología y patología mamaria. Además de los másters, hay otros cursos, por ejemplo, los que organiza la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Estos cursos se lanzaron durante la pandemia, pero se han mantenido, son cursos que se realizan online y son cursos más específicos sobre un aspecto de la patología mamaria. Por ejemplo, tenemos aquí los cursos de radioterapia intraoperatoria, de cirugía ecoguiada, un curso sobre HER2. Yo os recomiendo que en algún momento penséis en haceros miembros de alguna de las sociedades actuales, tanto puede ser la propia vuestra como especialidad, la SEGO, la Asociación Española de Cirujanos, pero también de otras más transversales como la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria o la Asociación Española de Cirujanos de Mama, porque en ellas encontraréis multitud de cursos para realizar. Por ejemplo, también encontramos otros cursos de especialización más concretos que se realizan también en el máster de la Universidad de Barcelona, como el de mama normal y patología benigna, el cáncer de mama precoz, un curso sobre controversias y errores a evitar, en el cual se ofrece una constante actualización sobre los diferentes tratamientos y controversias que surgen en la patología mamaria, otro de investigación y biología molecular del cáncer de mama y también sobre tratamiento sistémico y cáncer de mama metastásico. Como hemos dicho anteriormente, también en las sociedades científicas propias de cada especialidad hay buenos cursos. No porque un curso lo ofrezca de la Asociación Española de Cirujanos, no lo pueden realizar ginecólogos o cirujanos plásticos. Vemos, por ejemplo, este curso de formación en patología mama para médicos residentes de cirugía general, pero también para otros especialistas quirúrgicos. Yo, por ejemplo, lo he hecho y he sido profesor incluso, y es un curso magnífico también para obtener más información y bagaje en la patología mamaria. No solo podemos realizar los cirujanos cursos de cirugía, sino que también debemos realizar cursos para comprender los tratamientos sistémicos o otros tratamientos locales de la patología mamaria. Aquí tenemos dos grupos de investigación en cáncer de mama muy prestigiosos, como son el GICAM, que es el grupo de investigación en cáncer de mama, o el grupo SOLDI, donde ofrecen diversos cursos. A través de su página web los podéis ver, diversos cursos sobre oncología y en los que también, pues obviamente, las especialidades médicas como oncología radioterápica o oncología médica pueden realizar cursos allí. Podremos actualizar todos los conocimientos que obtenemos a través de estos másters o de estos cursos en los congresos. Uno muy importante es el que ya estáis asistiendo, que es el Congreso Catalán de la Sociedad Catalana de Sinología, donde cada año se repasa los nuevos tratamientos, nuevas actualizaciones, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la patología mamaria. Hay dos congresos principalmente a nivel nacional. Uno es el Congreso Español de la Mama, que está participado por varias sociedades como la SPM, la SEDIM, la SEGO, la Asociación Española de Cirugía.
Este se realiza cada 2 años en Madrid y otro congreso que se realiza alternativamente, que es tan solo de la Sociedad Española de Sinología, que se realiza en diversas ciudades de España. Este año se realizará en Oviedo y se alterna cada año con el Congreso Español de la Mama. Hay otros congresos nacionales, como el Congreso de la Asociación Española de Cirujanos de Mama, también igual de interesante que los otros dos. Este año se ha realizado en Zaragoza y el Congreso Nacional de la SEGO, que se aborda ginecología oncológica y patología mamaria, que se realiza en León este año. Quiero destacar también un curso en el cual se ofrecen cada 2 años innovaciones, tiene ponentes de gran prestigio tanto nacionales como internacionales, que es el curso de cirugía de cáncer de mama que se organiza en Bybiche cada 2 años, alterna con el de oncología ginecológica y que es muy recomendable, como digo, por la calidad y el prestigio de sus ponentes. A nivel online tenemos múltiples recursos. Uno de los más importantes, por no decir el más importante, es a través de la web de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, donde se ofrecen gratuitamente todos estos libros. Son libros donde contienen contenido más que extenso para estudiar y para actualizarse en los conocimientos actuales. Destaco, por ejemplo, el Manual de Práctica Clínica en Senología, que está actualizado en el 2019, donde vemos una extensísima actualización sobre los conocimientos en patología mamaria, tanto benigna como maligna. Y tenemos también otros libros muy importantes, por ejemplo, el libro sobre factores pronósticos y predictivos en cáncer de mama, sobre lesiones premalignas, sobre signos y síntomas en patología mamaria y después pequeños libros muy básicos, muy útiles, como este sobre cirugía, lo que siempre quisiste saber sobre cirugía de mama o qué no hay que hacer en patología mamaria, donde nos explican aspectos prácticos en el día a día para cirugía y sobre actitudes que no debemos realizar en patología mamaria, como realizar, por ejemplo, una linfadenectomía de entrada a todas las pacientes con un ganglio centinela positivo. En esta página web de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, la SESPEM, podemos encontrar también los diversos números de la revista de Senología y Patología Mamaria, una de las más completas a nivel de mama en nuestro país, donde vemos continuas actualizaciones sobre patología mamaria. También tenemos una página web muy buena, que es la página web de la Sociedad Española de Diagnóstico por la Imagen, en el cual tenemos incluso un curso gratuito sobre radiología básica de la mama. Esto puede parecer importante solo para radiólogos, pero la recomiendo también a oncólogos y cirujanos de la mama. Tenemos una revista de casos de imagen mamaria y ya otros vídeos de procedimientos que este quizá puede ser más útil para residentes de radiología. Finalmente, a través de webs o de recursos online podemos acceder a diferentes guías clínicas. La que personalmente considero más útil es la guía americana de la NCCN sobre cáncer de mama, que está constantemente actualizándose y podemos ver los aspectos más importantes sobre el tratamiento de forma muy esquemática. Podemos también acceder a la Icopraxis, en la cual el Departamento de Salud, a través del Instituto Catalán de Oncología y el Instituto Catalán de la Salud, revisa cada cierto tiempo las guías de actuación sobre cáncer de mama y otras guías ya a nivel de diferentes sociedades como la SEGO o de la Sociedad Americana. Son fáciles de encontrar simplemente poniendo en Google pues NCCN y con un registro gratuito podemos acceder igualmente al de la Icopraxis a través de la página web del GenCat. Creo también que es importante destacar, como ya os he explicado en las diapositivas del principio, que no existe una especialidad propia de patología mamaria, a pesar de que se ha intentado en diferentes ocasiones, y que, aunque no es imprescindible, es bueno tener una certificación sobre tu práctica, tus conocimientos en cirugía de mama. Tenemos varias certificaciones, creo que la más importante es la certificación europea. Aquí también en la página web de la BRESO podemos
entrar para conocer qué requisitos se solicitan y, como ya digo, no es imprescindible, pero nunca está de más obtener una certificación para poder prestar tus servicios en diferentes unidades de mama de diferentes hospitales. Aquí, por ejemplo, en esta certificación europea, pues vemos que los requisitos son pues tener una residencia en cirugía plástica o ginecología o cirugía general, estar en una, lo que os decía, en una unidad de mama en la que veremos más de 50 casos por cirujano, con más de 150 casos por año. Pues también tener una mínima cantidad de publicaciones sobre patología mamaria, acudir a un mínimo de congresos y que por lo menos dos sean internacionales, y bueno, en fin, diferentes requisitos que podemos cumplir para obtener esta certificación. También tenemos certificaciones a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos a nivel catalán el diploma acreditativo de capacitación en medicina, ensenología y patología mamaria, pues que pues pide más de lo mismo: tener un máster, trabajar en una unidad acreditada, publicaciones, docencia sobre cursos de mama, etcétera. También a través de la web del Colegio de Médicos de Barcelona podéis acceder. Finalmente, un aspecto que creo que es importante, sobre todo para cirujanos, es realizar, tener conocimiento sobre cirugía oncoplástica. Ya sabemos que hoy en día hay que tener una sobrada cualificación para realizar este tipo de cirugía en la que ofrecemos un tratamiento oncológico seguro y un buen resultado estético. Tenemos un curso importante que se hace desde varios años, ya llevan este año 17 ediciones, que es el curso de cirugía oncoplástica que ofrece el doctor Benigno Acea en Coruña. Este se realiza en diferentes ediciones, por ejemplo el de este año es en una semana de junio. Se realiza un módulo presencial de una semana y un módulo online que dura varios meses. Se estudia pues cirugía oncoplástica tipo 1, tipo 2 y cirugía reconstitutiva, y se realizan prácticas en un modelo animal con un precio de inscripción aproximadamente de 3.000 euros. Y este año va a empezar un curso de cirugía oncoplástica más cerquita. Pretendemos pues que se acerquen alumnos de más cerca para no tener que ir hasta La Coruña, y este curso en su primera edición está dirigido por el doctor Vilá de Cirugía Plástica. También estamos asociados al máster de la Universidad de Barcelona con el doctor Miquel Prats, y se va a realizar también durante una semana, el del 21 al 25 de noviembre de 2022, con un precio de 1.500 euros, y vamos a realizar prácticas en quirófano real, prácticas en disección con cadáver humano, con troncos humanos, podemos realizar patrones de oncoplastia y una transposición dorsal no en modelo animal, sino en cadáver humano, y también va a estar dotado de clases presenciales y online previas. Bien, pues espero que os haya sido útil esta ponencia. Quiero dar las gracias a la unidad de mama del Hospital de Mataró, la doctora López Gordo, por darme la oportunidad de explicaros. Y hasta aquí lo que os tenía que explicar. Muchas gracias a todos por vuestra atención.